Para nosotros y como directora de turismo es bien diferente el mensaje que estamos dando en este momento, donde todos estos años nos hemos dedicado a convocar a los turistas, de convocar a ese visitante que elige Rocha, a convocar además a ese público de Montevideo tan fuerte, de los lugares cercanos, en 33, Cerro Largo, nuestros vecinos, Maldonado, que cuando siempre los invitamos a venir, en este momento el mensaje para todos ellos es de postergar las vacaciones. Y postergar las vacaciones, cuando hablamos en este sentido, es que no queremos utilizar esas palabras de o no vengas o no te queremos acá. O no, al contrario, en realidad es invitar a esa persona que nos cuidemos entre todos y posterguemos las vacaciones más adelante, porque además el turista y el turismo y el sector turístico hace también de importancia a la realidad rochense. Y acá queremos compartir con ustedes de cómo toda una sociedad y cómo todos los rochenses también resignan de esta importancia que tiene la Semana de Turismo para todos nosotros. Para muchos, personal de mantenimiento, personal de limpieza, personal, personas que atienden en recepción, mozos, para todos los rochenses estamos también resignando en este momento de poder trabajar, de poder estar en contacto con ustedes, de poder recibir a los turistas y dejar de percibir un ingreso económico que realmente aliviaría el pasar en estos días, para poder cuidarnos de este enemigo invisible que parece que requiere sobre todo la voluntad de todos para mantenernos en nuestra casa. También el operador turístico hace una gran resignación de su esfuerzo, porque realmente esta semana de turismo para el operador podría significar un aliciente, alivianar los meses futuros. Sin embargo, también está tomando junto a nosotros la responsabilidad de cerrar sus lugares. Esto implica un esfuerzo colectivo, y acá quiero mencionar a la Corporación Rochense de Turismo, Centro de Hoteles, Ligas, Comisiones de Vecinos, donde todos están preocupados para que esta situación sea lo más corta posible y en poco tiempo nos podamos volver a encontrar. Debemos recordar, cuando uno piensa, y en esto es un mensaje puntual para aquellos operadores que aún no saben qué hacer, que aún tienen abiertas sus puertas, o para aquellas personas que tienen su casa de alquiler, recordarles que a veces puede parecer muy simple y decir por qué no podría venir esa persona que está, que si viene en un auto, sube, llega, se baja, queda dentro de la casa, recordar que todo eso genera un tránsito, que todo eso desde el momento que sale de su casa puede pasar por un supermercado, el peaje, transitar, llegar, y podemos ser conductores de esta pandemia que lo que busca es un huésped para poder alojarse y poder vivir. Si no tiene ese huésped, no vive y muere. Y es eso lo que los estamos invitando, a quedarse en la casa, a no ser, no provocar ni promover la transmisión en este momento y mantenerse en los lugares, que es cuanto más tiempo va cuanto más corto será el tiempo de duración de esta pandemia. Recordarles que desde cada uno de nuestros lugares, como decía Flavia, se están tomando medidas que podrán ser al principio y algunas antipáticas, podrá ser, para nosotros es muy difícil, lugares que hicimos con mucho esfuerzo como terrazas, bajadas públicas, bajadas accesibles, estacionamientos que los estuvimos trabajando todos estos años, tener que cerrarlos, encintarlos, marcarlos y marcar un límite para no poder disfrutar ese espacio. Es muy difícil para nosotros, pero es estrictamente necesario que lo hagamos, y por eso pido también la mayor comprensión, agradecer y ver, valorar que tengamos el mejor relacionamiento entre nosotros. La persona no lo hace muchas veces, no tiene abiertas sus puertas por mala voluntad, sino a veces por desconocimiento. Que nos acerquemos a ese operador, a esa persona que alquila, con la mayor amabilidad, que busquemos en estos momentos, que puede redundar el odio, la grosería, buscar nuestro mayor
solidaridad y entendernos entre todos, porque el enemigo es el virus y no somos nosotros entre nosotros. Entre nosotros nos debemos apoyar para poder estar fuertes, para vencer esta situación. Así que exhortar a todos los operadores turísticos, a todas las personas que tienen un comercio vinculado a cualquier actividad, exhortar a las personas que tienen su casa de alquiler a que cierren en este momento sus puertas e invitemos a aquellos turistas que tienen sus reservas a que vengan más adelante, que los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, todos sanos y cuidados para poder disfrutar de un Rocha muchísimo mejor, natural como siempre y esperándolos en cada momento.